Mira lo que conseguí con no. eso, me da para ir a pagar. No se lo hice. Ya voy a salir. Soñé que tomaba un avión, viajaba por todo el mundo.
Francia, Canadá, India, y China. Y bueno, ahí desperté, me destino más rápido que pude ir al colegio. Mira qué interesante. ¿Y usted, señorita María, cuál es su excusa? Yo, profe, fui a buscar al pipe a la aeropuerta. Y quede claro que esta va a ser la última vez que pasa esto. Voy a recitar su poema. Vendemos los paquetitos, nos forramos y nos vamos limpio y rápido.
Nada, así como hermano, limpio rápido. ¿Qué onda, hermano? Voy enfermo en la cabeza. Ah, ¿cómo que limpio rápido? ¿Vos sabés que en este país se la pega el traficante? ¿No va a estar el liceo, se ha pegado la venta? ¿Cómo se le ocurrirá? ¿Vamos a vender pan a la panadería, hermano? Vamos a vender todo, hermano. Los papás no están. La tía va a estar vacilando al volá. Nadie va a estar al cargo de vender y... ¿Cómo sabés? Hasta no podemos rescatar algo a mi nieta. Ah, ¿qué quería, hermano, con eso? Igual estoy claro, hermano. Que nada, bueno, señores, sí, señores de la casa, no, hermano. Puta, que es depresión, hermano. El último trago, a lo bien, hermano. ¿Qué me dices? Por favor. Lo mismo me dijiste la semana pasada, hermano. Si aquí me dijiste de nuevo, ¿po? Bueno, ¿necesitas la plata o no? No. Sí, hermano, sí, sí la necesito. Ya, pues. Vamos. ¿Cuánto vivo hasta la última? Permiso, Diego, qué bueno que te encuentro. Ah. Hola, profe. Hola. Quiero hablar un ratito contigo, pero en privado, si sí, se puede. Ah, después me pasa el teléfono, lo vemos. Hola. Hola. Chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas. Nosotros somos el equipo de convivencia escolar. Tenemos a trabajadoras sociales y a psicólogas trabajando para ustedes. Lo más importante de esto es que ustedes sepan que este es un espacio seguro, creado por y para ustedes. Sin embargo, lamentablemente, nosotros nos encontramos aquí porque su profesora ha manifestado cierta preocupación por ustedes. ¿Pero por qué? ¿Qué dice? ¿Me van a suspender si yo le quité nomás porque yo ni le pegué? ¿Qué dice la tarea nomás? Claro, sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que nosotras necesitamos saber esa información. Además, gritar, denotar a una persona también es parte de la violencia, ¿verdad? Sí. Nosotros queremos que sepan que este es su espacio seguro, y pueden contestar con alguna de los ustedes. ¿Les parece? Gracias.
tarea. ¿Y para qué? Pero Diego, no me gusta cuando me hagas así. Ya, oh, carito, filo, mira, necesito que me cubre con la vieja bolsa, porque hoy día en la noche el tema me va a tener un paquete, pues vos sabés que tengo que ir. Escucha, pero Diego, si igual quería salir. No, pues carito, si sabés que esa fiesta no es para ti, pues. ¿Y cómo sabés que tú cuál es mi fiesta? Ah, porque yo soy tu hermano, pues yo me preocupo y te cuido. Ya, vos oh, si igual quería la casa de la moto, ¿no? La principal característica de la violencia entre pares es que se ejerce entre estudiantes. Por ello, desde septiembre del año 2011 entró en vigencia la Ley sobre Violencia Escolar, la cual tiene como finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea dentro o fuera de un establecimiento educacional. La estadística en nuestra región dice que a la fecha se han registrado 306 casos de violencia escolar. Me gusta mi sueño.
De la policía de investigación. Pues que el tema de los disparos ya llegando a casa, con la gafa, no sé si fueron uno o tres disparos, ¿no? Y a la gente anda con el miedo con el carro. Y se van a asesorar el menor, disparándole a corta distancia en su cabeza. Me va a dar ese puesto ahí con riesgo vital. El consumo de drogas ilegales entre los adolescentes ha aumentado durante los últimos años. Los datos muestran que uno de cada cuatro niños y niñas adolescentes ha consumido alguna sustancia durante el último mes.
arroja a la fecha 58 casos, donde el delito de microtráfico es el principal con 22 casos. Lo sigue el consumo y porte de droga con 17 casos. Cualquier caso de vulneración de derechos. Quiero que sepan que son un pilar fundamental para